Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de arquitectura y de construcción de la región. En el programa de hoy nos vamos a centrar en dos cuestiones bien particulares. Primero, conoceremos una reforma con ampliación en una vivienda en un barrio cerrado de la ciudad de Santa Fe. Una reforma a cargo de Gustavo Weathers y la arquitecta María Laura Sigaudo, que tiene muchísima precisión en todas sus terminaciones. Precisiones estéticas, combinaciones de colores y también una fachada muy especial, con un material que no es tan utilizado en esta región. Vamos a charlar sobre distintos aspectos que tienen que ver con esta propuesta que sorprende desde lo estético. Y también iremos a una nota más conceptual, donde intentaremos analizar un fenómeno que vemos en las sociedades actuales que tiene que ver con las ciudades, con el urbanismo y con el acceso a la vivienda. Y son los jóvenes y el problema de la primer vivienda. Muchos sostienen que hay una tendencia casi a nivel mundial donde esta nueva generación no anhela el viejo sueño de la casa propia. Fuimos a consultar a un sociólogo al respecto, a un sociólogo santafesino, a Pablo Amsler, en relación a los estudios que hay en la región sobre esta cuestión. ¿Es así que los jóvenes no desean ya tener un techo propio? ¿Quieren tener una vida más desprendida de bienes, con otras prioridades ligado a placeres más personales, y relegan el tema de la vivienda propia para alquilar? Bueno, un tema que tiene muchísima actualidad y que se cruza con debates que estamos viendo con el acceso a la vivienda, con los nuevos desarrollos inmobiliarios y también con el problema a nivel nacional de la ley de alquileres, que no es algo tampoco ajeno a nuestra región. Todos esos temas y todos esos aspectos vamos a recorrer en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Eco Inc., soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y antes de meternos en el primer informe de Proyectar del día de hoy, queremos compartir con todos ustedes la nueva revista Proyectar, la Proyectar número 8, que llega justamente a todos los kioscos de Paraná y de Santa Fe. Ya está aquí con todos nosotros en su formato papel. También la pueden ver en formato digital en oleinizac.com, pero también conseguirla en el formato papel en cada uno de los kioscos o en ISU. También buscándola por Google, Proyectar Revista, pueden verla como si fuera una revista de papel, pero con esta aplicación. Grandes temas, grandes propuestas de esta revista, la única revista de arquitectura y de construcción impresa en nuestra región. Una Proyectar que trae muchísimas notas, un informe sobre el sistema eléctrico del nuevo shopping en la ciudad de Paraná, el shopping Paso del Paraná. También un informe que tiene que ver con los módulos portables para trabajos del siglo XXI, que se detiene en los desarrollos de Grosteiner para oficinas. Realmente unos espacios laborales que vale la pena conocer. Otra nota, Mundos Íntimos, es el especial dormitorios de la Proyectar número 8, la nota que abre justamente la revista. Todo lo que hay que saber sobre la tercera muestra de la construcción que organiza Camarco Entre Ríos
y que tendrá lugar a partir del 15 de septiembre en la Sala Mayo, los nuevos centros de atención para empresas del Banco de Entre Ríos, con muy lindas fotografías, tanto de las sedes reformadas en la ciudad de Paraná, Villaguay, Gualeguaychú y Concordia. También una nueva destilería de gin con un bar en steel frame construido de cara al río, una propuesta de Heredero Gin con el centro de la construcción en seco, con uno de sus principales proveedores de materiales, grandes espacios con vistas al campo. Conocemos una vivienda en steel frame de WP Construcciones, también distintos proyectos de vivienda, Paleta en Expansión, otro de los títulos que tiene que ver con proyectar, 36 años en la industria de la construcción, una nota sobre el aniversario de Cerámicos Pellegrini, una fórmula para frenar humedad, nota que tiene que ver con nuevos productos de Quimtex, terrazas verdes, un departamento en la zona del Parque Urquiza de Paraná que también sorprende y mucho por su reforma, y distintos informes en esta nueva edición de la revista Proyectar número 8, que será la que llevemos a la tercera muestra de la construcción, pero que ya está en todos los kioscos y revistas, tanto de Paraná como de la ciudad de Santa Fe, por lo menos en los lugares habituales donde se consigue la Proyectar revista, que también tiene cientos de suscriptores en cada una de estas ciudades, donde le llega la revista a su oficina, a su domicilio o a su estudio de arquitectura. Ya está con nosotros entonces la revista número 8 de Proyectar Revista. Pero nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con el primer informe de hoy. Y decíamos que vamos a conocer una reforma de una vivienda con ampliación. Y Gustavo Weders nos va a contar cómo nace este proyecto de esta vivienda, ubicada en un country de la ciudad de Santa Fe y que sorprende por sus terminaciones estéticas. El comitente, cuando nos convoca en la primera etapa, no había pensado en una ampliación de la casa, sino que en una reforma de lo existente, que era una casa en planta baja, que tenía dos habitaciones, dos baños, o tres baños porque tiene un baño exterior. Y en el transcurrir de ese inicio de proyecto, la familia tiene una noticia de que va a crecer. Entonces ellos toman la decisión de hacer esta ampliación, de uno de los dormitorios, transformarlo y agrandarlo hacia la calle, en living, y hacer una planta alta para una suite. Entonces, bueno, ahí el concepto cambió dentro del interiorismo. Si bien son comitentes que les gusta bastante el diseño, la tendencia, y eso para mí fue, digamos, como una manera de soltarme dentro del diseño y poder proponer algo totalmente nuevo a algunas cosas que venía haciendo, sobre todo en una tendencia un poco más abierta, más minimalista en cuanto a detalles, a trabajar con materiales más concretos como el cemento o el porcelanato símil cemento, la madera como calidez, y pequeños detalles de color o de acento de color. Digamos que el concepto fue ya desde la fachada de la casa, que en realidad fue una idea colaborativa, porque con María Laura empezamos a trabajar de cero esto de la fachada y empezar a pensar qué queríamos, en una idea de una búsqueda como de un retro año 50, que veíamos como una tendencia fuerte también dentro de lo que se ve en diseño hoy en la actualidad. Entonces eso fue el punto de partida. Cuando se lo planteamos a los comitentes, estuvieron de acuerdo y dijimos, bueno, vamos por ahí. La impronta de diseño fundamentalmente está dada o marcada por la toma de partido de la casa. O sea, tiene un canal central de ingreso con un ingreso muy neto que va a llevar a espacios abiertos y que se van a vincular entre sí. Tiene una gran puerta esclusa que puede dividirlos. Y un plano central, que en este caso trabajamos con un color, que es un color aqua, que contrasta el naranja de los detalles, o el terracota de los detalles, digamos, y donde se espalda la escalera que nos lleva a la suite principal en planta alta.
Esto hacía que esta escalera tenga que tener una presencia muy importante. Entonces, bueno, fue premisa en el diseño de la escalera para nosotros. Pensarla mucho de qué manera iba a ser, porque en realidad se transformó en un elemento escultórico. Y ahora Gustavo Weathers nos va a contar cuáles fueron las reformas propuestas para la cocina. Realmente una cocina que quedó a nuevo, también con distintos espacios, materiales y colores que le dan un carácter muy especial. La cocina particularmente era una cocina bastante chica, de características muy lineales, nos daba la posibilidad de generar una isla que fue uno de los pedidos de los comitentes, porque ellos comparten mucho el tema de la cocina, del cocinar y del comer en la cocina. Más allá de tener un gran comedor como se planteó en el espacio. Entonces, poder generar muchos lugares de guardado, ellos tienen chicos que son chicos todavía, entonces bastantes lugares de guardado, mucha superficie de trabajo, y una impronta bastante también dentro de esto, de esta austeridad o más minimalista en cuanto a detalles, donde todo pueda quedar guardado, donde todo pueda parecer algo un poco más limpio. Entonces, eso fue, digamos, como lo fundamental. Grandes superficies de trabajo, en este caso hechas con sinterizado, con este material que es sumamente resistente, y las mismas alzadas de sobre mesada, armar todos estos paneles con el mismo material logró un poco unificar este criterio un poco más sencillo y simple. Y ahora nos vamos a detener en la conexión que tiene todo el espacio social de la vivienda, de la cocina con el comedor y también con el espacio laboral que integra con el living y la gran galería que permite otra funcionalidad y otros usos en distintas épocas del año con distintas conexiones en todo lo que tiene que ver con la circulación de esta vivienda. La cocina se conecta con el comedor principal, que es el único comedor de la casa, a pesar de que tiene una conexión con una galería que es de mucho uso también, porque es una casa que tiene mucha versatilidad en ese sentido para el invierno, para el verano, para distintos tiempos. Y este comedor, pensado para reuniones extras a la familia, pero con una característica de diseño importante. En este caso trabajamos con sillas de diseño de autor, pero también con una mesa que diseñamos desde el estudio, que tiene una tapa de cuarcita, una cuarcita Blue Roma se llama, que también es estas piedras naturales se están viendo con mucha fuerza dentro de las tendencias. En las últimas ferias de diseño nos pareció que era un toque como de un poquito sofisticado dentro de lo que queríamos generar en el espacio. Y el diseño está muy presente en cada uno de los espacios de esta vivienda y lo podemos ver en los distintos armarios que hay con grandes lugares para guardado, lo que le otorga una gran funcionalidad en lo que es la vida cotidiana de la vivienda. Pero también en los mobiliarios, que en muchos casos fueron diseñados o elegidos a medida para que realmente todo componga un conjunto que facilite la lectura de cada uno de los ambientes. Los lugares de guardado para nosotros eran fundamental. Eso fue pensado dentro de esta estética más simple. Necesitábamos guardar mucho, lo mismo que decía con la cocina. Entonces, donde teníamos posibilidad de generar armarios o lugares de guardado incluso ocultos, era importante. Trabajamos con melaminas en toda la vivienda, excepto en el revestimiento del frente, que tratamos de imitar un poco lo que usábamos con las melaminas. Hoy las melaminas logran una calidad impresionante en cuanto a la similitud con la madera. Y además hace esto de traer calidez a los espacios que son más fríos. El contraste entre el cemento y la madera para nosotros fue importante. Todo lo que se ve como revestimiento de cemento en la pared también es melamina, está hecho a modo de casetón. Entonces también lográbamos, en el caso de una vivienda donde hay chicos más chicos,
poder revestir las paredes y lograr fácil limpieza en los espacios. Además, algo que creo que es importante es el uso de otros materiales. Bueno, en el caso de algunos espejos, esto que decía de la piedra, los sinterizados, que cada material en su uso y en su combinación con el resto logre valerse por sí mismo y ser la estética en sí. O sea, el material es lo que brinda la estética sin necesidad de algo superfluo. Momento de hacer la primera pausa en el proyectar del día de hoy, pero muy cortita. Y ya seguimos conociendo más detalles de esta vivienda, ahora también con la arquitecta María Laura Sigaudo, quien estuvo participando activamente en todo el proyecto de reforma y de ampliación de esta vivienda que estamos conociendo. Pausa muy breve y ya seguimos con más. Cerámicos Pellegrini, desde el inicio hasta los detalles. Ladrillos, revestimientos, cemento, grifería, sanitarios y aberturas. Tromen, Longvi, todo para tu hogar. Cerámicos Pellegrini, más de 35 años al servicio de sus clientes. Ecoing, soluciones sustentables para la construcción. Aislación térmica y acústica con fibra celulosa reciclada. Producción de paneles de steel frame inteligente. Ecoing, soluciones sustentables para la construcción. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento, se impulsa el empleo genuino, se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Centro de la Construcción en Seco. Cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra, todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AEP, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano. ¿Dónde está nuestra televisión? Segundo bloque de Proyectar y seguimos conociendo detalles de esta reforma con ampliación de una vivienda en un barrio cerrado en la ciudad de Santa Fe. Y ahora la arquitecta María Laura Sigaudo nos va a contar en relación a la génesis de este proyecto, a qué encontramos en cada una de las plantas y también al sistema constructivo y cómo trabajaron las distintas estructuras existentes para lograr ampliar la vivienda en planta alta. Bueno, nosotros hicimos una ampliación de la vivienda, ampliamos algo en planta alta que no estaba hecho y toda la parte de la cocina, la reforma y un living en el ingreso de la casa. Hicimos como una refuncionalización de acuerdo a las necesidades del cliente, que la familia se ampliaba y bueno, eso, la vivienda acompañó la ampliación de la familia. En planta baja la casa tiene 2 dormitorios y 2 baños y en planta alta tiene el dormitorio principal en suite, en realidad tiene un baño, un vestidor. Como que la parte más íntima quedó para la pareja de la vivienda. Reubicamos en realidad la parte de donde tenían
ellos plantearon living y el comedor, dejamos solamente el comedor en el espacio en donde era el living-comedor, se modificó toda la cocina y el living está en el ingreso de la casa. Ingresas a la casa y tienes una parte más íntima que es un living y también un escritorio. Tuvimos que hacer un cálculo estructural nuevo, se modificó eso en realidad, se modificó la parte estructural de la casa para poder hacer la ampliación de planta alta y en construcción tradicional fue hecho todo. Y ahora la arquitecta Sigaudo nos va a detallar sobre la fachada de esta vivienda, que incorpora un material muy novedoso, como vamos a ver. Vamos a conocer también y a aprovechar, como nos pasa muy seguido en Proyectar, para aprender sobre ciertos materiales. En este caso, sobre el cobogó, algo muy utilizado en la arquitectura brasileña o en algunas zonas del Brasil y que podemos ver en esta vivienda que funciona muy bien, no solo desde lo estético, sino también con ciertas funcionalidades buscadas. En fachada trabajamos con un material que no se ve tanto en realidad, que se llama cobogó, que se hace acá en Argentina, se usa mucho en Brasil, pero bueno, nosotros estamos trabajando acá y la verdad que generó un impacto bastante distinto a la fachada de lo que era existente antes. Es un material que sirve como para, por ejemplo, la fachada al oeste y eso hace que la luz ingrese de otra forma a la casa, le genera otra estética en la casa y lo repetimos también en la parte del patio, digamos, el material. Es un material de cemento que sirve para eso, digamos, para hacer más permeable algunos espacios. Bueno, en la fachada trabajamos, además del cobogó, también trabajamos un revestimiento en madera que le da un poco de calidez, combinamos hormigón con madera, que eso da una sensación distinta y también fue a medida, especial, puntual para toda la casa. Y tiene un tratamiento, es una madera especial y tiene un tratamiento especial en realidad. Tienes una madera un poco más dura por todo el tema exterior. Igualmente, cada año van a tener que hacerle un mantenimiento para que la madera dure un poco más en el tiempo. Y ahora la arquitecta Sigaudo nos va a detallar sobre lo que eligieron dentro del proyecto para los pisos y también para las aberturas, tanto las puertas de ingreso a la vivienda como el resto de todas las aberturas de esta casa. Los pisos, cambiamos todos los pisos y las aberturas también, fueron todas nuevas. Se diseñaron algunas puntualmente para la casa, con la puerta de ingreso, una puerta de servicio. Todo fue pensado puntualmente para la casa. Los pisos son, en la parte de planta baja, es todo en porcelanato. Nos parecía lo más práctico para la función que ellos querían y lo que necesitaban. Y en planta alta es PVC, que es la parte del dormitorio, en realidad. Y el baño es en porcelanato también. Las aberturas son todas en madera maciza. Bueno, como te decía, algunas con algún diseño bastante especial. Todas las puertas. Y el otro cerramiento son todas aberturas de aluminio, digamos. Sí, la puerta principal y todas las interiores son en madera maciza. Y el resto de las aberturas son en aluminio. Y ahora volvemos a hablar con Gustavo Weathers, quien estuvo a cargo de todo el diseño interior de la vivienda, y él nos va a contar sobre la suite principal, que tampoco es una suite tradicional. Plantea una circulación muy distintiva y él nos va a contar sobre cuáles son sus características y por qué la pensaron así. La suite principal se pensó de una la toma de partido es bastante dinámica porque en realidad tiene la cama ubicada de manera central y eso genera todo el espacio. Detrás de la cama, o sea, como respaldo, hay un mueble que ya arma el vestidor, que tiene como espalda todo el placar. Entonces esto genera una circulación muy importante dentro de la habitación. Logra como ciertos definir espacios sin tener que estar tan marcados como lo vemos a veces por mampostería. Y después se conecta con una parte de antebaño, con una bacha también diseñada con una piedra natural particular, que es el cepo toscano, que es una piedra del lecho del río de la Toscana, que tiene un montón de características estéticas interesantes.
y con un espacio cerrado ya donde aparece la bañera, la ducha, el inodoro y el bidé, que se puede zonificar, digamos. Alguien se puede estar duchando, alguien puede estar lavándose las manos y a la vez el uso que existe dentro de la habitación tiene esto que de lo dinámico que decía. La estética, en realidad, también para la suite fue un conector con toda la planta baja. La idea, bueno, tiene mucho que ver dentro de la característica de mis diseños, esto de poder tomar elementos conductores como materiales y transportarlos a toda la vivienda para que se lea como una sola cosa. Tiene un mismo registro en cuanto a estética y un mismo registro en cuanto a materiales. Y otro de los espacios característicos de esta vivienda es el living que encontramos al ingresar. Un living que dialoga con esta fachada de Cobogó, que también tiene esa iluminación sectorizada y que estuvo muy bien pensado desde la propuesta del mobiliario. Gustavo Weathers nos va a contar sobre este aspecto y también sobre la importancia que la iluminación cobra en un proyecto como este. Porque realmente, si seguimos estas líneas que nos proponen los mobiliarios iluminados, vamos a encontrar distintos juegos que van a tener una escenografía muy marcada durante el día, pero muy diferente durante la noche. El sector del living, que es como el ingreso con lo que nos encontramos cuando atravesamos la puerta de ingreso a la casa, fue pensado como una parte fundamental también de la casa, porque es un sector de mayor privacidad, donde, como hoy comentaba, lo de la idea de una puerta esclusa puede independizarlo. Y ese living se conecta con la doble altura, que para nosotros fue fundamental, porque generó un gran canal de luz para todo ese espacio. Y acompaña toda esta escalera que tiene una característica importante. Además, da espalda, digamos, el living a esta fachada ventilada del Cogobo, que logra tamizar luz del oeste, pero a la vez genera un contacto con el exterior sumamente importante. Esto de pensar una planta bastante más libre o con algunos conectores, digamos, como el canal central que ordena, nos llevó a pensar el tema de la iluminación de una manera fundamental, porque pudimos sectorizar espacios a través de la iluminación. Entonces generamos gargantas de iluminación LED que marcaban espacios en particular, luces puntuales a través de spot embutidos y otras luces de destaque en algunos espacios, como la mesa del comedor, el lugar del escritorio o el living, donde marcábamos situaciones en particular. Así como también marcar la escalera con la iluminación, generar distintos climas en los espacios, porque tienen distintas maneras de iluminarse y la casa va cambiando y va mutando del día a la noche, porque es una casa sumamente luminosa. Y lo que queríamos lograr era esto, tratar de generar esta gran luminosidad que tiene de día, poder de noche tratar de, por lo menos, no igualarla, pero llegar un poquito ahí. Y por último nos vamos a detener en esta gran galería con asador, que también fue reformada, sectorizada, con algunos elementos que le otorgan una característica muy especial. Gustavo Weathers nos va a contar cómo la pensaron y qué diseño aplicaron a este espacio. Algo importante es el nexo de toda esta vivienda con el patio. Entonces, el espacio conector es la galería, una galería quincho que ya tenía un asador que refuncionalizamos. Al generar este espacio, pensamos en un espacio que se puede usar en distintas épocas del año. También logramos incorporar una estufa leña que es flotante en el espacio de hierro, que genera como un lugar, digamos, como de acercamiento, como que es esa idea de que el fuego congrega. Les queríamos dar un toque de calidez porque ellos, digamos, nos habían planteado el hecho de generar reuniones, de poder invitar gente, familia. Nos parecía que la galería, en este nexo con el exterior, era el lugar más importante o el más indicado para eso.
Y dejamos este tema de lado, una casa que, como vieron, realmente que sorprende por su propuesta estética, que se sale un poco de lo tradicional, pero que está muy bien resuelta en cuanto a calidez, a colores y a materialidad de esta vivienda que realmente llama muchísimo la atención. Nosotros vamos a hacer una pausa y en un minutito seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas. Reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. BancoEntreRíos.com.ar. Están robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos tres consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a Delitos Económicos al 03-43-420-9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y vamos a hablar ahora de un tema muy conceptual que tiene que ver mucho con nuestro presente. Una excusa que a veces aquí cuando hablamos de arquitectura, pero desde el lado del urbanismo, del desarrollo inmobiliario, del crecimiento a las ciudades o del acceso a la vivienda, también nos gusta tratar y tiene que ver con la problemática de la vivienda. Sabemos que Argentina tiene un marcado déficit habitacional, que estamos viendo muchísimos problemas con estos debates parlamentarios sobre la ley de alquileres y también una serie de informes y muchas veces opiniones de jóvenes que aparecen asegurando que el sueño de la casa propia, tal como tuvimos en décadas anteriores, hoy no lo es tal. Algo que realmente vale la pena profundizar y detenerse para ver si es un mito o es verdadero esto, que los jóvenes ya no sueñan con la casa propia, que hay una cultura del consumo más efímero que los lleva a otras lógicas, a priorizar alquilar, viajar, vivir experiencias que dedicar gran parte de sus años de vida laboral o sus años iniciales de la vida laboral en alcanzar una casa propia. Algo que tiene que ver también con el contexto económico, con las posibilidades que ofrece el sistema. Y sobre esto vamos a problematizar con el sociólogo Pablo Amsler, un sociólogo santafesino, profesor universitario él, que ha hecho varios estudios sobre composición y estratificación social. Y nos va a contar cómo fueron cambiando las sociedades en la Argentina, cómo fueron cambiando los distintos grupos sociales y su relación con la casa propia. ¿Es un mito que los jóvenes ya no quieren una vivienda propia? A partir de esta pregunta, comenzamos una interesante charla con el sociólogo Pablo Amsler. Argentina como país, particular dentro de América Latina, ya sea desde principios y mediados del siglo pasado, Argentina como un país cuya sociedad permitió a Gino Germani, sociólogo pionero, digamos, que estudió sobre la estructura social y el desarrollo de la movilidad social en Argentina y permitió particularizar la sociedad argentina dentro de las sociedades
de América Latina como una sociedad de amplias clases medias, con amplios canales de movilidad social ascendente para estas posiciones de clases medias, para un conjunto de migrantes que llegaban a la Argentina a principios del siglo pasado y pudieron incorporarse a la sociedad y cuyos hijos, digamos, pudieron desarrollarse como profesionales, incorporándose a estas clases medias profesionales. Todo eso no solamente por el deseo o la voluntad, digamos, de ese ascenso social, sino también porque existían canales abiertos para que eso pase. Eso es como un tipo de Argentina, ¿no? Una Argentina específica que se suele caracterizar como esa sociedad, esa Argentina de amplias clases medias, que a partir del año 70, ya los estudios de Susana Torrado comienzan a matizar, digamos, esta imagen de Argentina y empieza a compaginarla más con las sociedades de América Latina. Empieza a aparecer un estrato de trabajadores marginales con un peso cada vez mayor que termina por tomar gran preponderancia ya a fines de los años 90, con un desarrollo más grande también del cuentapropismo, y no cuentapropismo como una ocupación buscada, sino como ocupación refugio frente a la falta de dinamismo de un empleo formal, salariado, registrado. Y todo esto pensando en que, en gran medida, la distribución y el acceso a la vivienda y a la casa propia como posibilidad también está fuertemente fomentado desde el Estado a partir de créditos hipotecarios que suelen tener, digamos, como beneficiarios a trabajadores asalariados y registrados, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de sociedad que contrasta en grandes aspectos, no solamente en los aspectos estructurales, digamos, de estructura social y de oportunidades de vida, sino también, obviamente, a partir de políticas públicas que fomentan ese acceso a la vivienda, contrasta fuertemente con las clases medias post-90, ¿no? Y por supuesto que para abordar este problema desde una ciencia social es apropiado repensar desde el dónde venimos. Y por eso quizás la referencia a esta tradición argentina marcada por la inmigración, por la consolidación de la Argentina con los hijos de los inmigrantes, su profesionalización, su acceso a la casa propia, el auge de lo que fue el peronismo en el siglo pasado y luego las crisis que vinieron sociales y la descomposición a partir de la década del 70. Como fenómenos más actuales tenemos que contextualizar también con la globalización y su impacto cultural en las nuevas generaciones y las nuevas fragmentaciones sociales que también estamos viendo y que reconfiguran lo que es la sociedad o las sociedades hoy en día. Para pensar en los jóvenes, quizás una palabra muy genérica, tenemos que también pensar de qué jóvenes estamos hablando, anclados en qué sector social, con qué expectativas y con qué posibilidades. Sobre esas cuestiones se va a detener ahora el sociólogo Pablo Amsler. Que después de los 90 ya hay un proceso bien estudiado, digamos, por distintas perspectivas de la sociología, específicamente de estudios de sociología sobre desigualdad, de estratificación social, que da un gran debate con lo que aconteció con la revalorización de los commodities, con el crecimiento del PBI a principios del siglo XXI. Se da todo un proceso de recomposición social, de recomposición de las clases medias. Esas clases medias que se vieron disminuidas por las políticas de régimen de acumulación flexible de fines del siglo pasado, se recomponen y se recomponen también en sus ingresos, pero respecto de una dimensión específica que tiene que ver con el acceso a la vivienda, eso aún queda como una deuda pendiente.
Y en particular, si nosotros, eso pensando más que nada, cuando pensamos en la estructura social, pensamos específicamente en este caso, ¿no? Y en los estudios más, más de una perspectiva más tradicional de la estructura social, pensamos a partir de ocupaciones. Son ocupaciones que nos permiten identificar las posiciones de las personas dentro de un sistema de estratificación social. Que venían a ser como grandes, grandes grupos, digamos, identificados por distintas variables ocupacionales. Ahora bien, si nos enfocamos específicamente en la población joven, muchas veces esta se ve más afectada por distintos fenómenos, más afectada no de manera positiva, ¿no? Entonces vamos a ver, también porque no están tan desarrolladas, si se quiere, en sus carreras profesionales, no están en un momento de mayor madurez, digamos, de la carrera ocupacional. Pero también lo que se observa es que si el nivel de informalidad, digamos, del total de los ocupados en Argentina gira en torno al 25-30%, dependiendo, ¿no?, del dinamismo que estamos viendo en ese momento puntual, en algún momento puntual, en los jóvenes suele duplicarse. Lo mismo con la ocupación y lo mismo con cada uno de los indicadores que hablan de un nivel de bienestar. Entonces, si nosotros pensamos que las políticas habitacionales o las políticas de acceso al crédito hipotecario, las políticas de acceso a la vivienda, suelen estar dirigidas a los sectores asalariados registrados, y estamos diciendo que los jóvenes tienen, que uno de cada dos jóvenes está en la informalidad laboral, bueno, eso ya habla, ¿no?, de no tanto de las expectativas, sino de las posibilidades objetivas. Y esto sí, por ahí pensando un poco lo que tiene que ver con la experiencia del tiempo, según Burrier, esta distinción entre posibilidad objetiva y expectativa subjetiva, y el vínculo que están entre ambas, podemos ver que hay un conflicto ahí para solventar la expectativa subjetiva del acceso a la vivienda, y de la casa propia. Y obvio que para problematizar esta cuestión de la relación de los jóvenes con la vivienda, es importante saber desde dónde venimos y también cómo han cambiado nuestras sociedades. Desde la globalización actual o la influencia del peronismo, los hijos de los inmigrantes y su desarrollo profesional, a las sociedades de hoy más fragmentadas, pero también influenciadas por todo lo que tiene que ver con una cultura de la globalización y una nueva relación de los jóvenes con sus expectativas laborales, con el olvido de aquella vieja creencia de que un joven entraba a una empresa y permanecía allí toda su vida. Trabajo remoto, cultura globalizada y un montón de cuestiones que también influyen en el contexto económico que es real en Argentina, en Latinoamérica y particularmente en nuestra economía, con una existencia casi ínfima de políticas de créditos hipotecarios. Entonces, en todo este contexto complejo, ¿la cuestión de los jóvenes y su deseo de la vivienda propia responde solo a los condicionantes económicos duros, solo a lo que la estructura no les permite acceder, y migran el deseo hacia algo más alcanzable? ¿O hay algo en la cultura, en el consumo y en cómo estamos viviendo hoy en día que también los lleva a pensar el tema de otra manera? Ahí es donde yo creo que se da el vínculo entre estas posibilidades y estos canales que se van cerrando y estas expectativas que se van redirigiendo, digamos, ¿no? Entonces, es difícil pensar qué es lo que pesa más, que de hecho es un debate grande, ¿no?, de la sociología, qué pesa más, la estructura sobre los individuos o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pesa más frente a este cierre sobre el acceso a la vivienda propia y frente a estos jóvenes que ya empieza a aparecer, ¿no?, esta incertidumbre en el tiempo, esta falta de este cierre también para proyectarse en el tiempo, ya sea en una profesión? Entonces se va viendo que se salta de distintas profesiones.
Cuesta pensar si el deseo del viaje es algo de viajar constantemente, del cambio, de irse a probar, vivir un tiempo afuera, volver o ir probando. No. Estas biografías, estas múltiples biografías y opciones, ¿no? Sobre todo para pensando en estos jóvenes profesionales, de profesionales de clase media. No sé cuánto responde, digamos, a la falta de posibilidades objetivas del acceso a la vivienda propia y cuánto a este deseo creciente de, bueno, lo que se suele resumir como vivir ahora, como viajar. Mi hipótesis, como lo suelo pensar, digamos, es que frente a esta... A esta imposibilidad, digamos, por varias condiciones estructurales de las cuales estamos hablando, se redirecciona a algo más accesible frente, ya sea el acceso a viajes afuera, viajes adentro, turismo, que obviamente que el excedente que uno tiene que obtener de sus ingresos es mucho menor, pero que también está acompañado con el desarrollo de una tendencia que lo vuelve algo deseable también. Y este problema que el sociólogo Pablo Amsler está tratando de llevar un poco de claridad no es algo que se viva solo en la Argentina, por eso hablamos de un fenómeno internacional. Quizás en otras sociedades marcado por otras cuestiones, como es el precio de la vivienda, que realmente es inalcanzable en cierto trayecto profesional de los jóvenes. Pero cuestiones sobre estas vamos a seguir profundizando en el próximo bloque de Proyectar. El último, tras esta pausa muy pequeña, que ya hacemos y seguimos con más Proyectar. En esta última parte de Proyectar vamos a seguir deteniéndonos en esta problemática que abordábamos en el bloque anterior y que tiene que ver con un supuesto cambio en lo que es la relación de los jóvenes y el sueño de la casa propia. Algo que algunos sostienen que ha cambiado, que los jóvenes solo quieren
viajar y estar desprendidos de responsabilidades y de bienes también. Y que para eso necesitan otra lógica, otra relación con las cosas materiales. Que por eso lo que fue el sueño del techo propio ha quedado en el olvido. Nosotros no creemos que sea tan así. Y como recién explicaba el sociólogo Pablo Amsler, hay también muchísimos condicionantes económicos, condicionantes de época, que marcan que ante un deseo inalcanzable, quizás uno busca más algo que tenga a la mano. Pero, como él decía, nadie quiere rechazar una casa que pueda llegar a tener. Bueno, hay muchísimas cuestiones en juego aquí. Y le preguntamos a Pablo Amsler, este profesor universitario y sociólogo especialista en estratificación social, si estas cuestiones pueden ser abordadas desde las políticas urbanas locales. ¿Qué hacer en ciudades como Paraná y Santa Fe con esta incapacidad de los jóvenes de acceder a la vivienda propia? Pensemos particularmente para el caso de ambos, pensemos que el ingreso medio según la EPH la EPH publicada a mediados, fines del año pasado, vamos a ver que el ingreso medio para ambos aglomerados es algo de 120 mil pesos. No, ahí estamos tomando todos los ocupados según ocupación principal. Después, si nos vamos a los jóvenes, eso asciende a 80 mil pesos, ¿no? Eso, pensémoslo para el año pasado, no es lo mismo. Pensemos también lo que era un alquiler el año pasado, en ese periodo de tiempo, y cuánto pesa. Ahora, obviamente, si nosotros nos fijamos, prestamos atención en jóvenes profesionales, ese ingreso medio es mayor. Pero no deja de ocupar una proporción importante el alquiler dentro de esos ingresos. Entonces, digamos, en ese marco, sumado, digamos, a una falta importante de dinamismo del mercado laboral, y el cambio también en la proyección del mismo tiempo, ¿no? De cuándo uno puede proyectarse en el tiempo. No sé, pienso, si volvemos un poco al contraste de esa sociedad argentina del mediado del siglo pasado, ¿cuándo puede proyectar? Pensemos también en el ciclo que tenían esos jóvenes, ¿no? En una misma ocupación. Y cuánto hoy va cambiando eso, así como también, digo, pienso como distintas dimensiones que se van transformando y van haciendo a esta problemática, ¿no? Y también los cambios demográficos de los cuales estaban hablando, ¿no? De los cambios, ya sea en la tasa de fertilidad, como los cambios también en la edad y en la composición de los hogares, ¿no? Yo lo que no sé si eso es realmente algo deseable o también es una imposibilidad propia de esto, de la falta de dinamismo del mercado laboral, ¿entendés? Entonces, si vamos a decir, los jóvenes de clase media, profesionales, ¿no? Ya graduados y todo, ¿quieren tener una casa propia? Yo creo que sí. Sí. ¿Quién diría que no? ¿Eh? Y por último le preguntamos al profesor Amsler si él cree que finalmente lo que está sucediendo es que los jóvenes o este sector de jóvenes de clase media acomodan sus expectativas en base a lo que el entorno le ofrece. Parece, por muchas de sus explicaciones, que él cree que es así, que no hay un cambio tajante, digamos, muy marcado en que los jóvenes ya no deseen tener la casa propia, sino que el contexto los obliga quizás a pensar en cosas más posibles. Si antes estaba ese ofrecimiento de la composición de un hogar, de una familia, y de poder acceder a esa vivienda, entonces estaba esa oferta, estaba esa posibilidad de vida. Y de hecho hasta era deseable y hasta en cierto sentido era normativa. Normativa, quiero decir, era lo normado socialmente como objetivo de vida, y si te salías de eso probablemente al ser normado tenga alguna clase de sanción, ¿no? Frente a ese cierre también, bueno, algo se te tiene que ofrecer para poder proyectarte en el tiempo, para poder proyectarte en la hora, pues, algo se tiene que ofrecer.
Y a mi parecer, digamos, frente a esa capacidad de acceso, es que me parece que la oferta del viaje, de poder tomarse unas vacaciones, de poder viajar, frente a poder ahorrar, la verdad es que no es mucho lo que... Si uno compara, ¿no? El excedente que uno tiene que tener para acceder a la vivienda propia, para acceder a un viaje, de pronto me parece que también hay que ver los distintos tipos de oferta de estos viajes que hay para distintas posiciones de clase. También esta posición de clase asociada a un tipo de ingreso, ¿no? No es lo mismo si vos sos una persona de clase media profesional que accede a determinado tipo de ingreso. Quizás pueda acceder de esta manera a un viaje en el extranjero, o por otro lado, un determinado tipo de clase media, un viaje de turismo dentro de territorio nacional también. Entonces, me parece que hay también un poco de esa oferta, y frente a esto también el desarrollo de ese deseo, ¿no? El deseo también va atado a que esa posibilidad objetiva sea concretable, ¿no? Hay una relación ahí con concomitancia también entre el deseo y la posibilidad. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Eco Inc., soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peisa en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos, como siempre, que estén ahí del otro lado. Son muy importantes para nosotros saber que por las distintas pantallas de los cables, de los canales de aire, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Santo Tomé, están todos ustedes allí, y también por nuestro canal de YouTube, donde transmitimos en simultáneo todos los contenidos de Proyectar. Gracias a la gente de MySandy, que nos viste de manera muy elegante cada programa, y los invitamos a recorrer nuestras redes sociales con distintas propuestas, donde ya pueden encontrar esta semana todas las notas de la revista Proyectar, la única revista de arquitectura y construcción impresa de nuestra región. Nosotros nos quedamos sin más tiempo y los invitamos a reencontrarnos la semana que viene en este mismo espacio. Gracias por estar ahí.